Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de qué tal va el timón ProTaper en la Pulsar NS200. Ya lo tengo un tiempito que lo he cambiado y les voy a decir qué tal son mis experiencias con este timón ProTaper y con estas bases, con estas torres de la Pulsar NS200. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Ya tengo un tiempito con esta base de la Pulsar NS200. Esta base ya viene a medida para la Pulsar NS200, ya la inyectada, o sea la carburada, ya viene a medida. Y como no tiene ningún GV, ningún caucho que evite las vibraciones se van a sentir más. Se siente más, pero te llegas a acostumbrar. Pero yo voy a tratar de ponerle algún caucho o algo en la base, en la unión. Aquí en la unión entre la base y el yugo de la moto. Voy a tratar de ponerle algo de caucho, algo de plástico para que evite las vibraciones. Otra cosa que es la posición de manejo, ha bajado un poco el timón, porque antes el timón anterior era hasta acá y más o menos a esta altura, pero con este se ha bajado un poco y también el ancho del timón ha aumentado. Es más ancha la distancia del timón en total, pero la altura se puede regular, se le puede colocar algunos elevadores acá para timón y la altura crecería, ¿no? Ya tendrías una posición un poco más rígida, más para como tipo touring, más o menos. Pero es cuestión de ponerle unas torres aquí para elevar la base y ya de acuerdo si te gusta o no te gusta, o si prefieres esta posición que es un poco más agachada. Pero al ser un poco más ancho el timón, la posición es bastante tranquila, no es muy cansada como se pretende, ¿no? Es bastante tranquila, lo que sí, las vibraciones se transmiten bastante a través del manillar, ya que todo es rígido, no tiene ningún caucho, todas las vibraciones se sienten, pero es cuestión de ponerles algún cauchito, ¿no? Voy a tratar de ponerle un cauchito y en el próximo video voy a tratar de hacer un video de eso, de cómo ponerle un cauchito para que amortigue un poco las vibraciones y no se sienta tanto. Luego el peso, sí es bastante menos pesado el timón ProTaper que el timón original, y la instalación es bastante sencilla también. Simplemente se saca el timón original, se coloca esta base que ya viene, como les digo, hecha para la Pulsar NS200. Viene con unos tornillos a la medida, acá hay uno y acá hay otro, acá está el otro, ya vienen a la medida y simplemente con el mismo tornillo del manillar anterior, del original, se le coloca la base, luego colocas el manillar, este nuevo manillar ProTaper, lo colocas y encima le pones estas torrecitas para anclar, para que ya no se mueva, simplemente la colocas, la fijas y ya queda listo. Luego de eso, lo único que queda es medir la distancia del acelerador, de los comandos y también de los espejos. Mides y adentro tienen que hacer una perforación, ya que viene como que con un enganche, un anclaje para que pueda ingresar los comandos. Luego de eso, nada más, ese es en el lado del acelerador, y en el lado del embrague igual necesitas hacer una perforación para que entre como que un enganche, un anclaje del comando, y ya queda listo. Y simplemente sencillo, no te tarda más de media hora, 40 minutos, y que está todo ok con tu moto, ¿no? Luego tienes que calcular más o menos la distancia o como tú lo quieres para que te sientas cómodo con la moto. Y de ahí nada más, simplemente lo usas. La primera vez sí vas a sentir mucha diferencia por la vibración, ya que con el manillar original las vibraciones son pocas a comparación de este. Pero como les comento, ya voy a hacer otro video para comentarles cómo me fue con este manillar y con las divisiones, o con la poniéndole un caucho o algo para que disminuir
la vibración. En los laterales queda así un hueco, ya no va el contrapeso, ya que este timón ProTaper no tiene la arandela o la rosca para poner los contrapesos, pero creo que sí se le puede poner. Voy a tratar de averiguar y les voy a mostrar cómo se pone, si logro hacerlo, ¿no? Queda un huequito nada más, pero no se siente nada extraño, simplemente la posición que va a cambiar un poco, pero ya de acuerdo a lo que tú lo pongas, ¿no? Así se ve el timón. Se ve bastante bien. Como conclusiones, simplemente la única diferencia que vas a sentir con este nuevo timón, con estas bases y el nuevo timón ProTaper, es la posición y las vibraciones. Pero vamos a tratar de solucionarlo en un próximo video. Espero que estén atentos y les voy a decir cómo se siente.